Gracias. Cuando quieras. Jordi Galcerán, Gerardo Vera, Carlos Hipólito y Luis Merlo. ¿Podía ser ese el deseo? Bueno, esto es un sueño que se hace realidad de la manera más fácil, como todos los sueños que realmente suponen o son importantes. Yo pienso que hay cosas que se complican enseguida y que si uno no tuviera lo que se llama la profesionalidad, abandonaría el barco. Pero cuando uno se ha comprometido, uno se queda en el barco, por lo menos cuando siente la profesión como yo la siento. El crédito ha sido fácil desde el principio. La dirección de Gerardo ha sido la facilidad más absoluta. No ha necesitado negarme una vez como actor. Eso nunca se lo agradeceré lo suficiente. Gerardo a mí me ha curado de iluminados que piensan que al actor hay que generarle un espacio de inseguridad. Váyase usted a paseo. No, el actor tiene que ser alguien que salga a un escenario con la confianza por parte del director de vamos a currar, pero eres el actor adecuado para hacer este papel. ¿Cómo es este crédito? Este crédito es un crédito lleno de actualidad, lleno de humor y que hace una burla de cómo en esta sociedad del siglo XXI le damos tanta importancia al sistema burocrático y tan poca importancia al sistema humano, si se puede hablar de sistemas. Un crédito que lo que te hipoteca de por vida es sacar la parte más sensible. Bueno, es que lo que pasa es que yo pienso que el teatro siempre debe empezar con una anécdota y crecer. Hay funciones que de repente empiezan con una fuerza tremenda y luego es imposible mantener la atención del lector o del espectador con esa fuerza. Se te ha ido un foco, yo no sé si esto influye en la visión. No, no, no. Vale. Entonces, te repito, hay funciones que empiezan muy fuertes y que de repente autores que queman o directores que queman todos los cartuchos en los primeros 15 minutos. Sin embargo, el crédito se va gestando poco a poco y poco a poco se van dos personajes que parece que están en las antípodas y están muy unidos por una extraña soledad que cada uno tiene. ¿Cómo es ese personaje que interpreta Luis Merlo, que está completamente desesperado para conseguir? No está completamente desesperado. Yo pienso que es un hombre que vive el hoy por hoy y mañana Dios dirá. Y entonces lo que pasa es que es un hombre que creo que tiene la inteligencia más grande de Antonio, de la construcción por parte del autor de Antonio, ha sido hacer de él un hombre inteligente. Lo normal en un personaje como Antonio es hacer de él un perdedor bobalicón o prepotente que viene a conseguir lo que quiere. No, Antonio tiene muchas armas escondidas que van saliendo durante la función. ¿Cómo se lleva una comedia de máxima actualidad? O sea, perdona, ¿cómo se lleva una función de máxima actualidad precisamente a la comedia? Pues precisamente porque no tomándose en serio, lo decía Carmen Martín Gaite, mira, esto de la vida, del teatro, del amor, hay que tomárselo en brerio, medio en broma, medio en serio, porque yo creo que el gran defecto de la sociedad del siglo XXI es que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y no es una buena fórmula. Está todo en, bueno, una sucursal, un banco, justamente una comedia en la que no se habla de la crisis. ¿Cómo se aborda? No, porque aquí de lo que se trata es de un conflicto muy distinto. El conflicto es el conflicto empieza porque alguien quiere algo y alguien se lo niega. Y entonces la amenaza que trae, que es casi esperpéntica, es vallinclanesca, es la amenaza que trae ese cliente, no tiene nada que ver con la violencia, y está en la otra parte exacta de la violencia. Y entonces eso, curiosamente, genera en el personaje de Carlos unos saltos de ánimo
que son riquísimos de compartir con el escenario y de ver cuando eres, digamos, el catalizador y el provocador de esos estados de ánimo. Antes decías en la presentación, 28 años en los escenarios y es la primera vez que trabajas con Carlos Hipólito. ¿Cómo sí. es esa experiencia? Pues está por encima de lo soñado. Es un compañero que vive cada momento de su personaje contigo. Nunca hace que hace. Creo que hay dos maneras de salir del escenario. Una es a salir a hacer y otra es salir a vivir. Carlos sale a vivir y además a vivir contigo. Entonces eso es saber que esto, que nunca podrá salir igual un día que otro, porque eso es imposible, que esta función va a estar viva el tiempo que dure, ojalá sea mucho. Antes le preguntábamos a Carlos que cómo ha sido esa evolución de ese Carlos Hipólito de a mediados, finales de los 80, hacer un O'Neill, hacer ahora un Jordi Galcerán. Yo quiero saber cómo es ese Luis Merlo de mediados de los 80. El compromiso, Luis Merlo tiene un compromiso elegido y felizmente elegido de una productora que se llama Traslo Producciones con sus socios, que ahora somos cuatro, antes éramos tres, Pedro, Amparo y yo, y ahora somos cuatro, Pedro, Amparo, Maribel y yo. Y que verdaderamente vuelven a apostar en teatro lo poco o mucho que puedan ganar en teatro en este momento con el asfixia que supone por parte del gobierno el 21% de IVA, que hay una parte creo que revanchista por parte del gobierno, sin duda alguna. Y luego lo que sí creo es que hay un subestimar y convertir en algo muy frívolo lo que hacemos aquí. A veces aquí lo que se hace tiene mucha terapia social. Aquí muchas veces lo que se hace que gente con problemas se olvide de ellos. Aquí se hace que gente que está enamorada se coja de la mano y se enamore más. Aquí pasan cosas muy, muy, muy inasibles, pero muy importantes. Quizá a ellos solo sean las cifras, las legales y las ilegales, lo que les muevan. Pero a nosotros nos mueve el amor por lo que hacemos. Y el amor por lo que hacemos no es amar los recortes ni los atropellos, que es lo que ellos hacen. Es amar una idea y en esa idea intentar ser mejores profesionales y adaptarnos, por supuesto, a un país en crisis y bajar nuestros sueldos, como se han bajado y como los baja el restaurante de aquel lado. Pero hay mucha gente que vive alrededor de este mismo Teatro Maravillas que ha tenido que cerrar gracias a esta política de recortes, que yo puedo comprender que nos exijan desde Bruselas, pero hay maneras de hacerla. Hay maneras de hacerla diciendo que es desagradable tener que hacer, haber perdido la soberanía de mi país y tener que hacer lo que me mandan desde ahí. Y otra es ver realmente qué alegría poder reprimir a esta pandilla de bocazas que son los artistas. ¿Cómo se puede en serio? Porque Maribel Verdú, al recoger el Goya, le dedique su premio a gente que ha perdido sus casas, que es una manera de que X millones de ciudadanos españoles se hagan conscientes de un problema. ¿Cómo puede suponer un ataque tan frontal por parte de esas dos Españas que siempre las crea los que están hoy en el poder? No conozco a un ateo que te quiera convencer de que Dios no existe. Siempre es el cristiano el que te quiere convencer, el católico, el creyente, que Dios existe. Ni conozco un izquierdista que te quiera convencer que hay que ser de izquierdas. Siempre
es el de el hombre de derechas cerrado, ojo, hay una gente que tiene una ideología de derechas respetabilísima, la que te quiere convencer que los valores de la derecha, los matrimonios gay contra natura, el ser homosexuales contra natura. Contra natura es abusar de un poder que te ha otorgado un pueblo, y la pena es que ese pueblo no comprenda que estos señores que hoy están en el poder pueden dejar de estarlo mañana si todos nosotros lo decidimos. Ya para terminar, vuelves por segunda vez a tu casa. Sí. Hace un tiempo con Woody Allen, ahora vuelves con Jordi Galcerán. Y si no me equivoco, creo que tenéis un proyecto, ¿no? También muy, muy importante para un futuro cercano. Me gustaría que nos Inmediata, la hablases semana que viene, Los Hijos de Kennedy, una función que vimos mucho porque la hizo mi madre, que se estrenó en el Teatro Alcázar con Mario Hilbert Du, Ariadna Gil, Emma Suárez, a la que amo, que hice mi última función con ella. Y luego tenemos la apertura de los cines, lo que eran los cines Luna, que para mí tiene una. Convertirlos en dos salas de teatro, para mí tiene una connotación especial porque eran del marido de mi queridísima Emma Penella, a la que echo de menos día sí día no. Muchas gracias. Gracias.